Good evening, teacher. Hello, hello, good evening. How are you? Fine, hello, Claudia, Jose, Carlota. Don't forget your cameras, please. Remember, like, today is very, very necessary to have them. So, I hope, first of all, I hope you're doing fine. Espero que se encuentren muy, muy bien. Todos, un gusto de saludarlos. Pues vamos a esperar dos minutitos a los demás. Nos hacen falta dos, tres minutos. Y, perdón, pueden ver mi presentación. ¿Les aparece mi presentación? ¿Sí? ¿No? Yes. ¿Sí? Ah, ok. Yes, perfect. Perfect. Yeah. Bien, es que no sé por qué no me aparecía que estaba presentando. Entonces yo inicié a las 7:50 y pensé que estaba proyectando, pero no, me parecía que no. Bien, pero aquí estamos, ¿verdad? ¿Listos para la última sesión? Are you ready for the last session? Yes. No. Maybe. Not yet. Not yet. Why? ¿Por qué todavía no? I'm cooking. Ah, you're cooking. Okay. Yes. Yes, perfect. Okay. So, cuando termine cooking, cuando termine de cocinar, nos conectamos directamente y con la cámara, ¿verdad? Con la cámara on, porque tenemos muchas actividades que trabajar este día. Yes. Okay. Yes. Hello, Claudia. How are you? Fine. Everything good, Claudia? Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Todo bien? ¿Sí? Fine. Thank you. Excellent. Nice. So, let's wait and let's start for the others too. Hello, Magdalena. Good evening. Very well. Hello, teacher. Hello. How are you, Magdalena? Fine? I'm fine. Nice. Arriving home. Nice. Ready for the last class? Yeah, I'm ready. Perfect. Hey, teacher. Yeah. Fíjese que tengo un pequeño problema. Ajá. Diga. Fíjese que al parecer nadie envió mis documentos para la inscripción al siguiente curso. Oh, ajá. Y hasta hoy las envié, pero a saber si me van a tomar en cuenta. No, está bien. Me imagino yo que sí van a valorar el caso y pues seamos positivos. Ya a ver, primero Dios que sí. Ya. Yeah. God willing, yes. Yo la mandé al correo, pero aún no he recibido respuesta. Quizás voy a escribir alguno de los otros WhatsApp, ¿no? Okay, it can be, yeah, it's possible. But with the email, con el email que envió, entonces eso también ayuda bastante. Mm-hmm. Good evening. Good evening. Okay. Good evening, Carla. Hi. Good evening. Okay. Nice. So let's wait for the others. Esperamos a los demás. Para que ingresen, yes. Hello, Lizeth. Good evening, José. Carlota, hello. Claudia. Hey, good evening. ¿Cómo le fue ayer su trabajo, Lizeth, con su work? Fine. Muy bien, teacher, gracias. Nice, excellent. ¿Llegó a tiempo? Sí. Un poquito pasar los minutos, pero yo le iba a preguntar porque se recuerda que yo le dije I saw your message and you have the permission, ajá, pero creo que no me entendió porque yo como ahí por las 7:20 por ahí le dije que ajá. Sí, que había leído su mensaje y sí que tenía el permission, ajá. Ah, sí, es que, y como igual estaba que termináramos la conversación, entonces dije, no, ah, okay. Ajá, pero gracias, teacher. But you made it, thank you. That's so nice. Hello, Yvette.
José, how are you? Hello. Welcome. Bienvenidos. Hello, teacher. Good evening. Nice. Bienvenidos a nuestra última sesión. Una sesión previa ya a las vacaciones, a las tan añoradas, esperadas y ansiadas vacaciones. So, we almost get to that point, right? Hello, Ileana. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Let me see if I'm projecting. Yes, I am. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening, good evening. Yes, very good. So, well, we have a lot to do today. A lot, a lot. Tenemos muchas cosas que trabajar esta noche, este día. Y pues, esperando, ¿verdad? Que todos se encuentren bien, que estén muy bien en sus hogares ya. Y pues bien, ¿verdad? Esta es nuestra última sesión. Es de las sesiones más importantes, ¿verdad? Porque tenemos, bueno, ciertas actividades que realizar ahora. Por ejemplo, el examen final, la encuesta de satisfacción, de satisfaction. Right, so todo eso, ¿verdad? Hay muchas cosas más que vamos a ir desarrollando poco a poco en la sesión de ahora, ¿verdad? Entonces, por eso pedía con urgencia, con mucha urgencia, les pedíamos también de que se pudiesen conectar a tiempo y con sus cámaras, ¿verdad? Y igual para la encuesta, ustedes tienen que tener su cámara también, sus cámaras conectadas, es indispensable para poder trabajar y desarrollar esto de la mejor manera, ¿verdad? Okay. So, welcome. I'm going to call the attendance. Tomaré la asistencia antes de que iniciemos. No sé si ya pueden ver mi presentación PowerPoint. Es que les explico. ¿La pueden ver? Sí. No. No. Yes, teacher. Yes, teacher. Sí. Yes. Ah, ok. Perfect. Sí. Es que, yes, lo que pasa es que, okay, lo que pasa es que pensé que ya estaba proyectando en un momento y me desapareció la presentación y luego se volvió a activar. Entonces me quedé con esa duda, con esa pena. Carlota Hueso de Cepeda. Present. Excellent. Claudia Lizeth García Recinos. Present. Thank you. Diana Margarita Campos Benítez. Y Liana Idalia Serrano Martínez. Present, teacher. José Arnoldo Corea Jovel. Present, teacher. Thank you. José Iván Portillo Márquez. Carla Patricia Pineda López. Present. Thank you. Crisia Vanessa Enríquez Monterrosa. Lizeth del Carmen Pineda Ventura. Present. Okay. Lucía Gabriela Vázquez Mengíbar. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. Present, teacher. Mauricio Isaú Calderón Esquivel. Raúl Oswaldo Ramírez Fabián. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Present. Sara Judith Miranda Cruz. Stephanie Emperatriz Orellana Castillo. Tomasa Ibeth Ramírez Castillo. Present. Verónica Yasmín Ramírez Ramírez. And Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Yes. Okay, very good. So, well, now that we took the attendance, it's our time for checking this, right? So, let's begin. Okay, so we're gonna start. Wait, hello, Luz. Luz, can you do me a favor? Okay, teacher, I'm here too. Okay, yes, I called you the attendance. Uh-huh, Luz. Hello. Yeah, okay, perfect. Yes. Yeah, no, it's okay, thank you. Okay, so okay, we're going to start. Students, we're going to begin our session for today. And in today's session, we're going to focus on practicing the is, there are with adjectives. That is the main focus of today's class, right? So let's see what we have today. Let's start. Yes, Mauricio. Sí, ya le coloqué el present también. Vi que tenía los audio problems. Sí, ya le coloqué el present también. Yes. So let's start. Let's see what we have for today.
This is the topic, the reasons that are in adjectives to describe workplaces. En esa clase ahora nos vamos a enfocar en los adjectives, solo más que todo en los adjectives, to describe workplaces. Ese va a ser como el enfoque principal para esta, clase, ¿verdad? Para esta clase. Video conference number 20. In today is Friday, July the 30th, 2021. So let's start, let's see. This is the agenda. Tenemos tres actividades como grandes para esta noche, para esta clase, esta última clase. So we have the first one, task number one, practice of there is and there are, right? Eso es lo primero que vamos a trabajar, un practice de there is and there are combinado con otras palabras, combined with other words. Then we have satisfaction survey and final exam. Quizás dos de las actividades más importantes que tenemos para esta noche. No se imaginan el grado de importancia que tienen este, el cumplimiento de esas dos actividades. Primero porque son requisitos, ¿verdad? Muy, muy puntuales y quizás son los que más recae, ¿verdad? La responsabilidad de ustedes para realizar la satisfaction service, encuesta de satisfacción y el examen final. In task number three, adjectives to describe workplace y adjetivos para describir los hogares de trabajo. So let's start in, this is the class objective for today. Can I have somebody reading the objective of today's class? ¿Puedo tener a alguien leyendo el objetivo para esta noche? Me, teacher. Okay, Reina, go ahead. Yes, do it. Mm-hmm. At the end of this session, participants will be able to use there is, there are, and adjectives to describe workplace. Okay, excellent, nice, very good, Reina, good pronunciation, muy bien, excellent. So yes, at the end of this session, participants will be able to use there is, there are, and adjectives to describe workplaces, right? Very good. How can I start this? Well, we're going to start with this mini exercise. I present to you in here new ideas, right? And you have to use your creativity. You have to use, in this case, prepositions of place. That is what you have to do. Use prepositions of place to complete these statements. We have a new picture and we have new objects. Tenemos una foto nueva, también nuevo vocabulario, por ende, por los tipos, bueno, el tipo de objetos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar en esto. Aquí les doy yo unas ideas, unos parámetros de cómo iniciar. Y tenemos el primero, the clock is, the pastor is, the umbrellas are, the trash can is, the school bag is, and the pens are. Entonces, nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? En trabajar esta pequeña actividad en estos momentos. So, we have many elements in this picture. Tenemos muchos elementos en esta foto, picture. Y ustedes lo van a utilizar para describir los según su locación, según las prepositions of places. Un ejemplo más simple de lo que quiero es lo siguiente. There is, for example, there is a computer next to the posters. There are books, ¿cómo sería aquí? There are books. Utilizando una preposición, ¿cómo podríamos colocarlo? There are books. On floor. On the floor. Otra posibilidad. Another possibility. Sorry, repeat it. Below the table. Below the table, ajá. Y otra, una más. Empieza con U. Under. Excellent. Under the table. Very good. Así es como lo van a hacer. Mm-hmm. That's how you have to do it. Así es como lo tienen que hacer. Okay. Thank you very much. Mm-hmm. So, realícenlo en estos momentos, please. Do it in this moment, please, 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 please. Yes. Hello, Diana and Lucia. Welcome. Good evening. Welcome, welcome.
Hello, Crisia. Good evening. Buenas noches, Crisia. Qué bueno tenerla acá. Lucía, José, Diana, Mauricio, Claudia, Carlota, Luz, Senia, Ivette, Magdaleno. Bien. So, en ese momento estamos trabajando en esa pequeña activity. Estamos trabajando en esa pequeña actividad, okay? So, you just have to have it, right? Solo tienen que colocarla de esta manera. You have to put it in sentences, crear oraciones utilizando las prepositions y lo que pueden ver en esta imagen. What you can see in this image. For example, there is an umbrella next to the door. There are pencils in front of the table, for example. Sentences like that. Oraciones que vayan bajo esa línea, que vayan en ese sentido. Okay, people? Okay, okay. ¿Estamos claros? ¿Sí? Okay, yes. Okay, perfect. Perfect, perfect, perfect. Bien. Entonces, trabajamos en esa pequeña parte, please, in this moment. Mm-hmm. Okay, so just five more minutes for us to start, right? For us to finish up, 5 minutitos más para finalizar esta actividad. 4 minutitos ahora, ya pasó uno. So, yes. You can create like 3 or 4 examples. Entre 3 a 4 ejemplos son suficientes. They are enough, no problem, right? Yes. Estas láminas, haciendo un pequeño paréntesis, estas láminas que hemos estado utilizando en estas últimas clases, se las voy a compartir, ¿verdad? Son láminas que he diseñado, bueno, son de creación propia, ¿ok? Para hacerlo más visual posible y que ustedes puedan como entender, ¿ok? Understand the ideas. Teacher. Liliana, yes. How do you say pupitre in English? Desk. Desk. Desk, yes. Mm-hmm. Thank you. That's how you say it, yeah. Como escritorio. Exactly, ajá. Oh, okay. O sea que, digamos, se tiene que usar desk en escritorio normal y desk como en pupitre. Correctly. Okay, thank you. Mm-hmm. That is correct. Yes, that is totally, totally correct. Así es, bajo esa línea vamos. Mm-hmm. No entendí, me perdí ahí. ¿En qué de todo? En pupitre y escritorio. Ah, es la misma palabra. Para ambos. Ajá. Okay. Gracias. Yes. Mm-hmm. There is a desk in the classroom, ¿verdad? Todo, pero teacher, pero entonces, a ver, teacher, ayúdeme a descifrar.
¿Cómo puedo comprender? ¿Cómo puedo diferenciar entonces si me estoy refiriendo al escritorio que tengo en la casa con un pupitre? Si la palabra es la misma, es this. How can I do that? ¿Cómo puedo hacer eso? Well, easily. You can simply say the space, the place where you are. Fácil, con el lugar donde están, ok, the place where you are, el lugar donde están, ahí es como ustedes detectan a qué se refiere. Si yo les digo en este ejemplo, there is a desk in the classroom, ¿a qué tipo de desk en que me estoy refiriendo? What kind of desk am I referring to? Ajá. The main desk. The main desk. Sí. The main desk. The desk of the teacher. The desk of the teacher, okay. Ajá. Pero si digo ahí, the teacher has a desk in the classroom. Okay. Pero si digo, there are many desks in the classroom. The desk for the student. For the students, okay. Entonces ahí es donde lo identifico. Si digo, there is a desk, me refiero a un escritorio grande para el teacher, ¿verdad? Para el maestro. Pero si yo digo así, there are many desks, hay muchos desks, hay muchos escritorios, no, pupitres, ¿verdad? Entonces el número y el lugar, eso me ayuda a entender mejor a qué me estoy refiriendo, ¿ok? Clear? Yes. When I say the school bag is below the desk, is understandable? It is. Ajá. La mochila está bajo la bajo el pupitre. Okay. Mm-hmm. Así es correcto. Yes, that is correct. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Yes. Very good. Finish, teacher. Finish, Carla. Okay, yeah. Can you give me your examples? ¿Me regala sus ejemplos, Carla? Please. Okay. The clock is on the wall. The clock is on the wall, okay. The poster is next to blackboard. Okay, uh-huh. The umbrellas are in front of desk. In front of the desk, yeah. The backpacks are under desk. The backpacks are under the desk, uh-huh. The posters are between blackboard and computer. Mm-hmm, correct. And the scissor is inside on drawer. The scissor is inside the drawer. The drawer, yes. Very good. That is totally correct. Very, very good. Muy bien. Bajo esa línea vamos. Súper bien. Súper, súper bien. Excelente. Muy, muy bien. Teacher. Yes, Magdalena. I have a doubt with a word. Huh. Word. The box where I put my pens is a pens book or okay. Pencil books. Pencil box. Pencil or box. Is pencil box. Yes. Pencil okay. Box. Mm-hmm. Box. Okay, I finish. Excellent. Muy bien. Muy bien. Super, 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 super. Bien, 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 bien. Muy bien, excelente. Bien, creo que me presten atención todos. ¿Sí me pueden ver? ¿Sí? ¿Todos me ven? ¿Sí? Yes. Bien. Yes, teacher. Yes, teacher. Me indican yeah. Que ya es, ok. Me indican que ya es momento de que ustedes completen su encuesta. Solo quiero pedirles lo siguiente, 2, 3 citas antes de que la completen. Primero la vamos a completar todos juntos. ¿A qué me refiero? Yo les voy a estar mostrando, guiando, qué es lo que tienen que colocar en cada parte, porque es primera vez que ustedes van a completar esto.
Entonces, de la manera más respetuosa y encarecida, les solicito que puedan ustedes, por favor, seguir las instrucciones e irla completando según lo vamos completando. Puede ser que lo que ahí se les presente está bien fácil. Ustedes digan, ah, no, pero es que eso está bien fácil. Yo ya sé qué es. Sí, pero para no equivocarnos, porque ya no podemos corregir después, entonces es necesario que ustedes sigan las instrucciones, tal cual yo se las muestro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Claro? Yes. Yes. Okay, perfect. Perfect, perfect, perfect. Muy bien. Excelente, les agradezco. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en estos momentos. Veo que ya se está conectando Reina. Bien, perfecto. Les agradezco. Pues nada, ¿verdad? Ustedes van a ver también que una de las gestoras administrativas de inglés corporativo se va a unir a la videollamada. Entonces, les voy a pedir de la manera más cordial, ¿verdad? Que también le extiendan un saludo, buenas noches. Puede ser en inglés, en español, ahí van a ver el nombre de la persona. Y bien, ¿verdad? Ella va a estar en caso de que tengan una mayor duda o algo, ¿verdad? Que en algún momento yo no les pueda solventar, pero ella les va a poder solventar. Entonces, eso. Bien, ¿todos recibieron su encuesta en el correo o en su WhatsApp personal? ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Bien. Entonces, lo primero que les pido es ingresen a la encuesta. No toquen nada más, solo ingresen a la encuesta. Es lo primero que les solicito. ¿Ok? Y me confirman con un ready cuando ya hayan ingresado a la encuesta. Solo ingresado. Ready. Excelente. Ready, teacher. Ready, thank you, Luz. Ready, teacher. Ready, teacher. Thank you, Lisa. Thank you. No, it's not ready. Yesenia, lista, Ivette. Ready, teacher. Muy bien. Okay, Magdalena. I am working in that. No puedo. José, ¿pudo? Oh, okay. Ahí está el pan. Anda agarrando. I am ready. I am ready, teacher. Ready? Okay. Yes. Ready, teacher. Okay. Thank you, Mauricio. Diana, Lucía. ¿Sí? ¿Listas? Reina. Uh-huh. Yes, teacher. Sí. Muy bien. Uh-huh. Lucía, Indiana, ¿listas? En su correo o en su WhatsApp, su correo personal, ¿verdad? Yes, su WhatsApp. Muy bien. ¿Iliana? Excelente. Teacher, veo que y Iliana... no habrá problema si estamos entrando y saliendo, no, digamos, así como que estamos haciéndolo en el celular y tenemos que entrar, digamos, a ver la indicación de Zoom y, digamos, abrir la otra ventana. No hay problema. Sí, yo lo voy a compartir también en el... Sí, no hay problema. Sí, claro, no hay ningún problema. Claro, ¿Iliana? Ahorita vamos a completar todos juntos la encuesta. Ya al salir de eso, ya nos quitamos un peso sí, grande. Ahorita estoy ingresando desde mi correo electrónico porque no había ingresado todavía la encuesta. Ok, perfect. Yes. ¿Está en su correo electrónico o en su WhatsApp? Okay. Por cualquier cuestión, por cualquier duda, no hay ningún problema. Pues desde ahí. Y pues nada, ¿verdad? La primera pantalla que les va a aparecer en estos momentos va a ser la siguiente. No sé si la pueden ver. Les aparece. Encuesta. Dice. ¿Sí? ¿No? No, this is WhatsApp. Ok. Quiero ver por qué no les aparece. Sí, okay. Creo que WhatsApp. Aquí está. Teacher, sí. Listo. Es que en WhatsApp a mí no me venía el link, solo en el correo. Ah, ok, solo entonces no. En el correo. No hay ningún problema. ¿Mm? Ah, ok. Sí, es correcto. Tiene toda la razón. Está en lo correcto. ¿Mm? Bien, entonces ahorita les proyecto y pues me gustaría que todos ya estuviesen en esta página, ¿verdad? Igual no se adelanten a completarla. ¿Les aparece ahora? Sí. Yes. ¿En pantalla? Yes. Sí. Yes, perfecto. Yes, perfecto, muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Una vez más, gracias a todos. Gracias a todos por atender a la indicación de
ingresar a la encuesta primero. Muchas gracias. Bien. Entonces, una vez más, recapitulando, esta es la encuesta de satisfacción para que ustedes estén al tanto, ¿verdad? ¿Cómo es la dinámica de lo que vamos a estar trabajando en estos momentos? Bien, entonces, les pido de la manera más respetuosa y encarecida que sigamos las instrucciones paso a paso, ¿verdad? Esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de error, puesto que es un instrumento bien delicado y pues entre más rápido lo contestemos, lo completemos y lo hagamos según las indicaciones proporcionadas, eso se nos facilita de la mejor manera, ¿verdad? Ok, bueno, gracias a todos por confirmarme que ya están ingresando. Ya me cargo. Y les agradezco, sí. Buenas noches, estimada gestora Flor Sánchez. Buenas noches. So, good evening. Good evening, good evening. Hello, good evening. Ok, bien. Entonces ingresamos, ¿verdad? Encuesta de satisfacción, inglés. Solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Entonces, en esta encuesta ustedes van a contestarla según el nivel de satisfacción que tienen con el servicio que han recibido en estas clases, ¿verdad? Puede ser que ustedes tengan problemas y digan, no, yo no me conecté en esta clase, entonces no aprendí en esta clase. Es natural, ¿verdad? Entonces es algo que es inmedible. Claro, no ingresa a una clase por X o Y motivo y pues ese contenido queda como insatisfecho, inconcluso para usted. Pero en realidad lo que usted va a evaluar es el servicio que yo como facilitador le he otorgado a usted en el desarrollo de esta, de este módulo, de estas sesiones. ¿Se entiende? ¿Sí? Uh-huh. Yes, teacher. Yes, I understand. Okay, perfect. Muy bien. Vamos en sintonía. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Muy bien. Van a evaluar entonces el servicio que se les está dando con estas sesiones, con estas clases, en este caso, en representación, ¿verdad? Mi persona como representante de facilitador de inglés corporativo. Muy bien. Entonces, la primera indicación es, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plex. Será proporcionado por su proveedor. Puede copiar y pegarlo. Muy bien. Entonces, en estos momentos, en caso usted no lo tiene, en estos momentos en el chat de esta videoconferencia les estoy compartiendo ese número de orden y ustedes lo único que tienen que hacer es copiarlo y pegarlo en esta casilla que aparece aquí abajo. ¿Me confirman, por favor? Vamos a ir paso a paso, yo sé, pero es para completarlo esto de la mejor manera. Ya van a ver que para futuras, futuro completado, ustedes lo van a poder hacer muy bien. No dudo que esta vez así va a ser también. Entonces, aquí está, donde dice escriba su respuesta, ¿okay? Donde se coloca esto de escriba su respuesta, aquí es donde usted va a colocar ese número. No lo digite. Solo cópielo y lo pega. ¿Ok? ¿Claro? ¿Me indican cuando ya lo hayan efectuado, cuando ya lo hayan realizado, por favor? Ya, yeah, teacher. ¿Ok? Ya, yeah, teacher. Bien. Ya, teacher. Muy bien. ¿Xenia? Yeah. ¿Sí? ¿Todos en sintonía? Excelente. Yeah. Muy bien. Muchas gracias. Todos en sintonía, excelente, muy bien. Luego van a colocar, ya que todos lo han hecho, no se adelanten, por favor, vamos en el paso número 2, el nombre completo. Aquí es donde usted va a colocar su nombre completo. Realícelo, por favor, según el DUI. Esa información sí ustedes la tienen que... Es algo que ustedes tienen que realizar, ¿ok? Es algo que ustedes tienen que realizar. Escribir su nombre completo, no solo un nombre y un apellido, no, su nombre completo. Por ejemplo, mi nombre completo es Kevin Alexander Velázquez Velázquez. Ese es mi nombre. Según todo mucho. En minúscula o mayúscula. En minúscula. Sí. Ah, ok. Sí, recuérdense que por reglas de netiqueta no podemos escribir en mayúscula todo porque se interpreta como si estuviésemos gritando. Sí. Entonces, como debe de ser, ¿verdad? Yo aquí no lo voy a enviar, pero lo voy a colocar, por ejemplo, mi información, ¿verdad? Mi ejemplo, según el nombre, número de DUI, con el número que yo estoy registrado. ¿Estamos todos en sintonía? ¿Lo han hecho? ¿Me confirman con un sí, por favor?
Yes. Sí. Yes. Okay. Yes, teacher. Bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Luego vamos con el correo electrónico. En el correo electrónico ustedes van a colocar eso, su correo electrónico. El correo electrónico con el cual ustedes se han registrado a estas clases, ¿verdad? Cuando ustedes enviaron su documentación, este correo donde ustedes recibieron esta encuesta, ese es el correo que ustedes tienen que redactar en ese espacio. ¿Ok? Como paso número 3. Les doy su tiempo y ustedes me indican cuando hayan finalizado con ese paso, por favor. Finish. Muy bien, gracias. Thank you. I appreciate it. Very good. Okay. Le salió mal a la sandía. Magdaleno, sí. Me dice, por favor. Yes, I finish. Ah, okay, perfect. Excellent. Thank you. Gracias, Magdaleno. Todos finalizamos. Veamos. Yvette, Reina, Lisette. Y Ana Margarita. Yes, teacher, finish. Yes, teacher. José Corea, Mr. Corea. Finish. Okay. Yes, teacher. Excelente, muy bien. Entonces, ese es el paso número 3, ¿verdad? Correo electrónico. Ahora, número 4, su número de celular. Número de celular. Ese ya es su número, ¿verdad? Ustedes tienen que colocar. I finish. Thank you, Magdalena. Excellent. Finish. Thank you. Finish. Finish, teacher. Muy bien. Finish. Muy bien. Quedo a la espera de la confirmación de los demás. Finish. Finish. Muy bien. Excelente. Excellent. Finish, teacher. Muy bien. Muy bien. Les agradezco. Excelente. Luego ustedes van a colocar el número 5, ¿verdad? Lo que les pide. Femenino o masculino. Ustedes solo marcan la casilla que corresponde. Yes, ¿listo? Done. ¿Listo? Done. Ready. Excellent. Yes, done. Muy bien. Quedo a la espera de los demás. ¿Sí? ¿Listos? Yes, teacher. Muy bien. Yes, teacher. Perfecto. Yes, teacher. Perfecto. Muchas gracias. Les agradezco. Muy fino, muy amables. Muchas gracias. Luego, número 6, departamento de residencia. Aquí ustedes seleccionan, les aparece una lista desplegable al dar clic o al pulsar la flechita que aparece aquí abajo. Entonces ustedes seleccionan, ¿verdad? El departamento donde ustedes residen. Entonces, departamento, ¿ok? No busquen municipio, departamento, ¿ok? Eso es lo primero que ustedes deben de colocar. Bueno, no lo deben de escribir, solo la lista desplegable y ustedes seleccionan su departamento. Finish. Muy bien. Perfecto. Thank you. Thank you. Les agradezco. Muchas gracias. Finish. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, el punto número 7, municipio de residencia. Ustedes colocan el municipio donde ustedes residen, ¿verdad? Finish. Entonces, ustedes lo colocan ahí, por favor, debidamente. Finish. Muy bien, finish. Les agradezco, muchas gracias. Gracias, Crisia, muy amable. Muchas gracias. Bien, la empresa finish. Donde ustedes, ok. El punto número 8 es la empresa donde ustedes trabajan, ¿verdad? Esa es información que ustedes manejan a la perfección y ustedes la colocan. En esta ocasión, sí, ustedes tienen que escribirlo, ¿verdad? Perdón, aquí. Punto número 8, empresa donde usted trabaja. Eso que usted debe colocar. Muy bien. Finish. Perfecto, muchas gracias. Thank you. Finish. Excellent. Finish. Bien, muy bien, excelente, excelente. Finish. Muchas gracias. El siguiente punto. El siguiente punto es nombre del proveedor con el que se capacitó. Una vez más, la pregunta número 9 les permite una lista
desplegable y ustedes le dan clic en la flechita y les aparece una serie de instituciones proveedoras de inglés corporativo. ¿Ok? Yes. Bien, haciendo un pequeño paréntesis, muchas gracias, estimada gestora. El nombre de la empresa debe ser la razón social, ¿verdad? Entonces, en este caso, ajá, sí, debe ser la razón social. Gracias por la aclaración. Sí, debe ser su razón, bueno, la razón social de la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Sí, también, uh-huh. Sí, por ejemplo, ¿qué, verdad? En este caso es, digamos, en mi caso, ¿verdad? Es Regal International SADCB. Entonces, eso es lo que ustedes deben de colocar, la razón social. El nombre con el que están inscritos en su cuadro, ¿verdad? Bueno, para este módulo, ¿sí? En efecto, así es. Finish. 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 Ok, muy bien. Bien. ¿Todos? Teacher, no entendí esa parte. El nombre de la empresa donde nosotros trabajamos, vamos a poner el de razón social. Exacto. Uh-huh. Ah, ok. Thank correcto. You. Así es. En efecto, así es. Gracias. En el número 9. ¿Perdón? ¿O cómo? En el número 9 vamos a poner la razón no, social. No, en el número 8, perdón. En el 8, sí. O sea que no el nombre de la empresa. No, la razón social, sí. No, ok. Uh-huh. Hey, teacher, I have doubt with yes. This. Mire, yo aquí estoy por más ejemplo, perdido. Sí, okay. Sí, yo les comparto en estos momentos, por ejemplo. Aquí está. Yo tengo, ok, voy a revisar lo que compartió. Sí, sí, les permítanme. Ahorita he dejado de compartir. Se los voy a ejemplificar, ¿verdad? Para que no generemos confusión. Y se los voy a ejemplificar ya diciéndoselos porque es mucho más claro, ¿verdad? Entonces, así. Por ejemplo, voy a tomar Magdaleno. En el caso de estimado Magdaleno, que es el que ha compartido su duda antes de que lo haga. Bien, yo se lo comparto. Por ejemplo, Magdaleno. Aquí está. ¿Me permite? Sí. Sí, bien. Entonces, en el caso de Magdaleno. Sí, en el caso de Magdaleno es la razón social, el nombre de su empresa, Iglesia Bautista Internacional, Siloé, El Salvador. Así completo, ¿verdad? Tengo que ponerlo todo. Exacto. Todo como completo. Aparece en el recibo. Completo, exacto. Eso es correcto, así es. Va. Así es correcto. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Carlota, Crisia, ¿verdad? Mauricio, trabajan en esos lugares, John T. Ostrowski. Entonces, la razón social, ¿verdad? Claudia Lisset sería Distribuidores Asociados Salvadoreños SADCB, ¿verdad? En el caso de Diana Margarita, Industrias La Palma SADCB. Eso se entiende la razón social. ¿Me explico? Teacher, sí. ¿Y yo? Para el punto en este número caso 8. Sería. Sí, ahorita se lo comparto. En su caso, Reina, sería Banco Promérica SADCB. Gracias. Ok. No sé si hay alguien más que. O sea, yo, teacher, porfa. ¿Sí? Yo, porfa. Sí. Ok, José. Ok, en el caso de José Coreas es Outstanding SADCB. Teacher, le vamos a poner las comas y los puntos. Exacto, sí, por favor. Ah, ok. Es correcto. Thank you. Uh-huh. ¿Estamos todos en sintonía? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, y así completa. Como este es en minúsculas también, SADCB. Con mayúsculas. En este caso sería por, en mayúsculas, sí. Okay. Ser el nombre de una entidad. Uh-huh. Sí. Es correcto. No sé si hay alguien más que necesite que le comparte la razón social de su empresa, la empresa para que labora, para completar el punto 8. El mío, teacher. Sí, Carla. Muy bien. Ahorita se lo comparto aquí.
Bien. Carla, ahí se lo acabo de enviar ahorita en estos momentos. Ahí lo revisa. Thank you, teacher. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más que lo necesite? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo claro? ¿Sí? Yes, teacher. Muy bien. Thank you. Continuamos entonces. Excelente. Bien. Entonces, regresamos al punto número 9. ¿Ok? Regresamos al punto número 9. En el punto número 9 se refleja el nombre del proveedor con el que se capacitó. En este caso, la institución en la cual usted está recibiendo estas capacitaciones, estos módulos. Ustedes le dan clic en la lista desplegable y tienen que buscar la que diga Inglés Corporativo Regal International SADCB. ¿Ok? Inglés Corporativo Regal International SADCB. Esta opción que está acá. Y ustedes le dan clic, la seleccionan. ¿Estamos? Ok, ok, it's done. ¿Sí? ¿Todos en sintonía? Sí. Yes, teacher. Muy bien. Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien, excelente. Excelente, estamos muy bien. Estamos muy bien. Entonces, ¿verdad? El nombre del curso, ahorita se los comparto en el chat para que ustedes simplemente lo para que ustedes simplemente lo copien, ¿verdad? Es el siguiente. Bien, ahorita se los estoy compartiendo en su chat. Es el que puso en el WhatsApp, ¿verdad? También está en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí. Claro. Sí, el objetivo de esto es facilitarles todo, ¿verdad? De la mejor manera, para que podamos completar esto de forma correcta. Ahí en el chat se los acabo de compartir. Inglés principiante, módulo 1. Ese es. Thank Ese you. Es el nombre. Con las comillas. Sí. Le pongo copiar y pegar a eso, ¿no? Sí, sí, sin las comillas, perdón, sin las comillas. Sí, sin las comillas. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muy bien, entonces ese es nuestro nombre del curso, ¿ok? Ese es nuestro nombre del curso. Gracias. Luego tenemos el nombre, el literal número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Primero, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Entonces, aquí está, ¿verdad? Los valores, si ustedes seleccionan, ¿verdad? El que consideren más conveniente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Si las actividades usted piensa de que han sido suficientes para prácticas, ¿verdad? Que, bueno, ¿verdad? Por lo que yo les decía la vez pasada, que vamos practicando una cosa tras otra, todo para consolidar el conocimiento, ¿verdad? Para que no queden cabos sueltos, de eso se trata. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? Si usted ha sentido, ¿verdad? El verdadero aprendizaje con los contenidos, si siente que ha mejorado, ha avanzado su inglés, ¿verdad? El contenido que les hemos estado compartiendo. ¿Y qué opina de las opciones, herramientas tecnológicas utilizadas? Si ustedes ven el dominio que tenemos de la plataforma de esta videoconferencia para poderlos a trabajar en grupo, que no sea solo una clase de yo hablar y ustedes callados, sino que se vea que usamos las herramientas, ¿verdad? Los facilitadores y todo eso. Entonces, ustedes, ¿verdad? Prácticamente es como que me estén evaluando a mí el trabajo que yo hago, ¿ok? Con ustedes. ¿Estamos claros? Yes, teacher. ¿Sí? Muy bien. Luego, perfecto, fantástico. Luego, ¿en qué fecha inició el módulo? ¿En qué fecha lo inició? Es lo que yo les estoy compartiendo en el chat en este momento. Ustedes solo lo copian y lo pegan. ¿Ok? 05 de julio de 2021.
¿Listos? ¿Me confirman cuando ya lo tengan concluido, por favor? ¿Listo? ¿30 qué? Perdón, no lo logré ver. Estoy cambiándome de celular Perdón, perdón, está aquí en el chat. No, no es ningún 30. Es 05 de julio de 2021. El que está aquí en el chat de Zoom. La fecha de inicio, ¿ok? 5 de julio, iniciamos. Es la, sí, es la que les he estado compartiendo en el chat ahorita, esa. 05 de julio. En el chat me aparece para ponerlo solo en números, perdón, en la encuesta. Sí. Se puede poner solo los números. Sí, también. Pero sí, automáticamente del 5 del 21, ajá, de un solo, es que no me ha dado opción de ponerlo en letras. Ajá, es que si uno lo pega, lo rebota y lo borra. Correcto, correcto. Entonces ahí ustedes, sí. Entonces ustedes colocan 5 de julio del 2021, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso ustedes lo seleccionan, ¿verdad? Así, así les tendría que quedar, miren. A mí me aparece 7 del 05, no hay problema. Tiene que ser así. A mí también me aparece primero el mes. Ajá. Ok. A mí me aparece la... Depende del idioma de su dispositivo. Depende del idioma, eso iba a decir, depende del idioma de su dispositivo. Creo que es porque lo tienen en inglés. Yo lo tengo este en español. Yo lo tengo en español. Sí, pero dice, es que hay una indicación ahí, ahí dice escriba la fecha en el formato month, day, year, si no me equivoco. Sí, por eso les aparece aquí la tablita, así que seleccionen la fecha. Pero tiene que ser, sí, para no confundirnos. Hello, hello, hello. Solo les agradecería si apagan su micrófono por un minuto. Gracias. Y muchas gracias. Y para no confundirnos y no confundir a los compañeros, ¿verdad? Vamos a estar todos en la misma sintonía. Sí, tiene que ser 5 del 7 del 2021. Si usted, porque su dispositivo lo tiene en inglés, pues colóquelo así, ¿verdad? Como ustedes lo han puesto, que les aparece primero el mes, luego la fecha y luego el año. También es válido, también es correcto. ¿Estamos? ¿Yes? Yes. Muy bien, perfecto. Sí, para no entrar en debate. José. Del lado derecho de la barra donde tienen que colocar la fecha, aparece un icono que es como un calendario. Ahí lo pueden desplegar y ahí escogen la fecha. Exacto. Para que no sé si pueden ver en mi pantalla, aquí. Aquí le doy clic a este calendario y aquí me aparece para colocarlo. ¿Sí? Y queda 5 del 7 del 2021. Claro, ¿estamos en sintonía todos? ¿Lo realizaron? ¿Sí? Yes, teacher. Perfecto. Igual, la fecha en que finaliza el curso, ¿verdad? Es la fecha de ahora. Que sería 30 del 07 del 2021. ¿Ok? ¿Estamos? Yes. Muy bien, ¿sí? Finish. Bien, me permiten un segundito, solo respondo un pequeño mensaje. Permítanme, solo respondo a uno de sus compañeros aquí.
Ok, perfecto. Gracias, gracias por esperarme. Muy bien. Perfecto. Sí, muy bien. Ahí estamos. Y el punto número 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ustedes dicen, ¿verdad? Sí, ustedes dan su opinión, si han quedado satisfechos con el servicio. Teacher, perdón, la fecha de finalización. 30 de julio, la fecha de ahora, de este día. Sí, 30 de julio. Todos la colocaron. Gracias. 30 de julio. 30 de julio del 2021. Ok, sí, muy bien. Sí. ¿Y cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Si ustedes sienten que aprendieron, si sienten que los puse a practicar, si sienten que les expliqué y desarrollé las clases como se supone tendría que desarrollarlas, ustedes ponen ahí, ¿verdad? Coloca. Sí, aquí no tanto se están evaluando ustedes, más bien al teacher Kevin. Yes. Bueno, pregunta número 15. ¿Están todos en la pregunta número 15? ¿Sí? Yes. 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 Mencione qué otros cursos son de su interés. ¿Qué más le gustaría aprender con inglés corporativo? Excel. Diseño gráfico. Ese es su momento de escribirlo, de plasmarlo. ¿Ok? Y ahí puede ser cualquier opción. Ajá, es decir. Es... This is my question too. I don't know what option. ¿Qué otros cursos le gustaría que implementara? O sea, ¿qué otros cursos le gustaría que INSAFOR implementara a través de inglés corporativo? Si cursos de diseño gráfico, de Excel, de PowerPoint, cursos solo de lectura en inglés, cursos solo de conversación en inglés. A eso me refiero. ¿Me explico? Okay. Yes, clear. Teacher. Sí. Solo podemos poner una opción. Una o dos. Listo. ¿Me confirman, por favor, cuando ¿listo? Terminen esa parte? Sí. Bien. Y, listo. Ok. Ready. Perfecto. Y la última, que es la número 16, comentarios. Si tienen comentarios positivos o negativos sobre mi desempeño en las clases con ustedes, el servicio de las clases, si se les ha proporcionado de una manera adecuada. ¿Sí? Aprovecho. Muchas gracias antes de comer. ¿Listo? Bien, todavía no le vayan a dar clic en enviar. Todavía no. Cuando terminen la pregunta 16, me avisan, por favor, y me dicen finish. Yo les digo que procede. ¿Ready? ¿Listo? Finish. Finish. Ok, todavía no lo envíen. Ready, teacher. Finish. Muy bien. Finish. Excelente. Muchas gracias, muy amables. José, Carlota, finish. Mauricio. Finish. Ok, Mauricio. Bien, todavía no lo envíen. Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Muy bien, ¿qué es lo que van a hacer en este momento? Si me prestan atención, ya es el último paso y es el más importante para yo poder dormir en paz y poder tener ya todos estos reportes listos ya para mañana. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo siguiente. Para poderlo agregar a su expediente, que ustedes han dado cumplimiento a esto, le van a dar clic en enviar y luego, cuando ustedes le dan clic en enviar, les aparece una pantalla que dice gracias por completar tu
respuestas han sido enviadas y aparece el nombre completo de ustedes. Asegúrense en estos momentos de tomarle captura a eso y me la envían a la brevedad posible en el grupo de WhatsApp para yo después de esa clase poder extraer todo eso y poder ordenarlo uno por uno. ¿Estamos? Espero que se vea su nombre ahí. Teacher, sí. Le voy a dar enviar. Y luego automáticamente le aparece esa pantalla. Usted le toma captura y me la envía al grupo de WhatsApp. ¿Verdad que no tiene límite, verdad? Porque puse un comentario bien largo. No hay problema. No hay problema. Teacher, ya le di enviar, pero en la pantalla solo me aparece gracias, la respuesta se ha enviado. Vaya, tómele captura a eso. Tómele captura a eso, por favor. Bueno, ok. Ajá, a eso. A eso es lo que le tienen que tomar la captura. Y me lo envían aquí en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a los que ya lo hicieron. Les agradezco de una manera enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Teacher. ¿Sí? No aparece el nombre de nosotros. No, a mí sí me aparece. Ah, ok. Sí, ya, Ileana, ajá, cabal, muy bien. Así es. Siéntate bien, sí. Raúl, hubieras ido a hacer viajes porque aquí que vengan esta valiosa la fila para acá. Muy bien, tengo que tener 17 respuestas acá. ¿Me faltan algunas? Tengo 14. Solo hacen falta 3. ¿Quién me hace falta? ¿Quién no me lo ha enviado todavía? ¿Listo? Solo dos personitas me hacen falta. Y si me lo envían, por favor, a la brevedad posible. Ay, muchas gracias. Cierran la encuesta y eso es todo. Gracias. No tienen idea de cómo me han facilitado el trabajo y la vida con eso. Muchas, muchas gracias, de verdad. Ya sé cuando, sí, espero verlos a todos en persona en algún momento y les voy a regalar un chocolatito o algo. Muchas gracias, en serio. Sí, me han facilitado, me facilitan mucho el proceso ya con eso, ya para poder generar reporte final y todo eso. Gracias. Muchas, muchas gracias. Ok. Esa era la encuesta y hoy sí vamos a movernos a la última parte de la clase que es, se basa en 2 ejercicios nada más y ahí vamos finalizando, ¿verdad? Con eso. Entonces vamos a trabajar en lo que nos concierne de la clase para ahora, que es bien cortito, ya vieron que una hora pasa rápido y ahí se nos va todo, ¿ok? Perfect. Ya trabajamos esto de there is, there are, con los, las expressions, las prepositions, todo eso, ¿verdad? Bien, entonces, we're going to work a little bit on the book, right? And I have to explain this to you. Vamos a trabajar esta pequeña parte del libro, del manual, right? En la página número 43, page 43. Entonces, vamos a segmentar, utilizar adjectives to describe places and things, okay? Perfect, perfect, perfect. So that's what we're gonna do. Eso es lo que vamos a trabajar en estos momentos. So let's check. Let's see what we have in here. Excellent. Okay, so here it goes. It says, read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar, right? Yes, check the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar. Mrs. Aguilar's
workplaces. Can you guess where they work? So it appears the first. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms, right? There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. So let me show you in here what this is about. Let me show you and let's remark the adjective, right? We're gonna focus on remarking the adjectives. Vamos a remarcar en esta ocasión los adjetivos. In the first one, we have beautiful. That is the first one we have. Comfortable, huge, high tech, and these are the adjectives. Estos son los adjetivos. Entonces, beautiful. What is beautiful, students? What is that? What's that? What is beautiful? Beauty? Pretty? Hermoso. Uh-huh. ¿Qué más? Yes. Bonito, hermoso, ajá, uh-huh. Yes, nice, beautiful, right? Excelente, beautiful. Then we have comfortable. Escuchen bien cómo se pronuncia esta palabra porque es un poquito tricky, es un poquito difícil. Comfortable, 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 comf, comf, comfortable. Comfortable. Okay. Got it? Comfortable. Comfortable. Repeat it, please. Repítala, please. Comfortable. 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 Yes. Comfortable. 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 Is your bed comfortable? ¿Es su cama cómoda? Is your bed comfortable? Yes. Yes. Very comfortable. Very comfortable. Okay. Do you sleep comfortable after you take a shower and you go to sleep? ¿Duermen cómodos después de darse una ducha y después irse a dormir tranquilos? Yes, teacher. Yes. Okay. Comfortable. Díganme qué otras cosas son comfortable para usted. ¿Son cómodas para usted? The pillow. The pillows, okay. Las almohadas, okay. What else? The sofa. Sofa, ajá. Okay. A hammock. My hammock. Hammock. ¿Puede ser comfortable para ustedes? Yes. Una hamaca puede ser cómoda para ustedes? Hammock. Yes. 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 Okay. Ahí en el chat les puse la palabra, okay. Ajá. En a maid, un tapete. ¿Puede ser cómodo para ustedes? A maid? Yes. No? Yes? Yes. Okay, perfect. So that is comfortable. Huge. What is huge? What is that? Huge. Huge means? Estrecho. No. Enorme. No. Immense. Uh-huh. Huge immense. Is a synonym of immense. Immense. What is immense, people? What is that? Very big. Very big, exactly, right? Extraordinarily big, like enormous, right? Enormous, big, immense, yes. Mm-hmm. Then we have high tech. For example, do you remember the Nokia cell phones? Do you remember? Yes. Yes. Are they high tech? Are they high tech? Son de alta gama? No, it's not. Not anymore. Not anymore, right? Uh-huh. Your cell phone. Is your cell phone a high tech? ¿Es su teléfono de alta gama? Is it? Yeah. No. No? No, it's medium. No, it's not. Okay, so like that, right? High tech, right? High tech. High tech. Very, very good. High tech. That is it, yes. Then we have the next one. Remarking here, it's going to be narrow. The next one, it's gonna be narrow. Narrow, dirty, ugly, and small. Y vamos viendo uno a uno. Okay, el primero es narrow.
narrow es lo opuesto a huge. Es lo opuesto a huge. Si narrow es así de grande, entonces, no, perdón, si huge es así de grande, entonces narrow es así. Very es small. Very small. Estrecho. Estrecho, exactly, right? It's very narrow, right? Narrow, estrecho, right? Narrow, okay? Yes. Dirty. Do you like being in dirty places? Do you like dirty places? No, I don't. No, you don't? Okay. Ajá. ¿Le gusta llegar a su casa y ver todo en el suelo, en el piso, tirado, con rastros de comida, todo desordenado? Do you like seeing your place dirty? I don't like it. No. Ajá. ¿Les gusta ver su casa sucia, desordenada? Yes, no? No. No, right? No. Okay. So, dirty. Repeat, dirty. 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 Ajá. Dirty. Yes. Ajá. No es dirty. No. It's dirty. 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 Yes. Dirty. Then we have ugly. Do you know the meaning of ugly? Ajá. Feo. Okay. For example, geckos. Are geckos beautiful or ugly? Ugly. Ugly. Okay. Rats. Are rats beautiful or ugly? What? Rats. Ugly. Rats. Ugly. Ugly. Are cats beautiful or ugly? Ugly. Ugly? Yes. Okay. Uh-huh. Los gatos, ¿son los gatos beautiful or ugly? Ugly. Los gatos son bonitos o son feos. Ugly. Yeah. Ugly. Beautiful. Ugly. Okay. It's nice, right? Okay, well, it all depends on your opinion. Small. What is small? Small. Tiny. Tiny, uh-huh. Small, tiny. Mm-hmm. Good. For example, I am not small. I am not short. Por ejemplo, yo no soy pequeño. Yo mido 1.89, casi 1.90. Really? I am very tall. Yeah. I'm very, very tall. Yes. Mm-hmm. I'm gigantic. I'm very, very tall. So, yeah. I'm not small. I am not short. Right? But, for example, a cat, un gato es pequeño, right? That's small. That's short. It's not that big, right? No es tan grande. Entonces, aquí estamos describiendo esos adjetivos. Bueno, lo estamos utilizando para describir cómo es ese trabajo. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. ¿Saben qué es un lobby? Do you know what a lobby is? Yes. What's a lobby? Uh-huh. Es la entrada principal. Okay. La recepción. Exactly. Uh-huh. There are comfortable rooms. Uh-huh. There is a huge parking lot. Okay. Hay un gran parqueo. There is a huge parking lot. There are 3 high-tech elevators, right? Luego, there is a narrow reception area. There are 2 dirty dining rooms, okay? Hay 2 comedores sucios. There is an ugly photocopy center. Han entrado a una sala de fotocopias, impresiones y ven el gran desorden. Have you ever? Yes. Yeah. Yes. Chaotic, right? Ajá. Chaotic. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, ustedes ordenan alguna parte de su casa o más bien ordenan toda su casa y llega alguien y les desordena todo así. Yes. Rápido. Yes. Does it happen to you? Mm-hmm. Yes. Yeah, right. Mm-hmm. So, ugly. Ugly no solo se entiende como feo, sino, o sea, desagradable porque está todo desordenado, ¿verdad? Yes. Small offices. Do you work in big or small offices? ¿Trabajan en pequeños o en grandes oficinas? O lugares, no solo oficinas, digamos el lugar donde ustedes se encuentran, areas. Big or small? It's small. It's small, okay. Yes. Mm-hmm. It's big. Perfect, 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 okay.
Perfect, perfect, perfect. Bien, 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 bien. Entonces, piensen en este momento en su trabajo, piensen en lugares donde ustedes trabajan y piensen cómo son esos lugares. ¿Son grandes, pequeños, bonitos, limpios? Y eso es lo que quiero que me trabajen en este momento. Que me generen oraciones, generenme ideas. Dos positivas y dos negativas. Two positive and two negative about them. ¿Ok? Dos positivas y dos negativas de cada una. ¿Ok? Ok. Do it, please. Realízalo. Please, please. Teacher. Yes. How do you say bar? Is bar. 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 Barra, pero hay muchas maneras no, sobre bar, qué tipo de... Bar, bar. 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 Bar is the same. Yeah. Is the same. Yeah. Okay. Mm-hmm. Yes, finish. Finish, students. ¿Terminamos? Sí, no. Yes, no. No, teacher. No, okay. Okay, let me give you like 2 or 3 minutes, okay? Teacher. Yes, tell me, tell me, tell me. How do you say empleados? Employees. Employees. Employees, yeah. In the chat, I have written the word for you. Employees. Mm-hmm. Finished it. Excellent. Thank you. One more minute and then we check together, okay? I finished. Yes. You finished? Okay, thank you. Thank you, Magdalena. Are you still at work or in your house now? Ah, you told me that you are right. You are right, right? Yeah, sorry. So, so sorry. Yes. The tiredness is giving me
hard time. Ya la, el cansancio ya le pasa a la factura 1 y ya se le olvida todo bien rápido, mire. Welcome to the club. Welcome. Yes, that happened. Okay, so one more minute for the others to finish. Veo a muchos trabajando todavía. No hay problema, tienen un minuto más para finalizar y luego compartimos. Then we share with the class. We share together. Mm-hmm. Ready? Ready. Okay, give me a second. Regáleme un minuto, please. Okay, finish. Finish, yes. Finish. Okay. The others, los demás, finalizamos. Yes, teacher. Excellent. Super. Very good. Muy bien, muy bien. Thank you very much. So, this is the time. Bien, por una última vez, en este módulo, los envío a salas de discusión. Y quiero que compartan lo que han escrito entre ustedes con sus compañeros. Accept the invitation. Ingresen, please, a su respectiva sala. Cada uno tiene 8, tiene 8. Entonces, todos pueden participar. So, go, please. Diríjanse todos a su sala de discusión. Uh-huh. Enter. Please. Uh-huh. Uh-huh. Ingresen a su sala. Uh-huh. Y Carlota ingresa a su sala de discusión. Please. Thank you.
There are socks next to on the carpet. There aren't socks next to on the carpet. Creo que falta Sara. Only her? Yes, teacher, solo él. Sara? Do you have your examples? No? Okay. Can I listen to one of you? Telling me your examples, one or two. Who wants to practice? Okay. There are two beautiful baths. There are comfortable rooms. There is dirty employees rooms. And there are small cafeteria. Excellent. Very good. Thank you. Thank you very much. There are small cafeterias. Uh-huh. That is totally correct. Yes, very, very good. Muy bien. Uh-huh. Thank you, students. Muchas gracias. Bien, solo un minuto más de práctica y luego solo reviso al otro grupo. Ok, sigo monitoreando y luego regresamos a la llamada principal. Ok, okay. Perfect. Perfect. Ese es un momento para desahogarse entre ustedes sin que nadie lo escuche. ¿Cómo han sentido el módulo? ¿Cómo están de expectantes para el siguiente? ¿Cómo lo han pasado en este? Las 20 sesiones, si han aprendido, han valido la pena, ahí les dejo esa duda que solo ustedes la van a poder ver y escuchar y todo. Okay, teacher, thank you. Bye. Okay, there are two clean baths. Claudia. Okay. My example is, there is a narrow desk in my office. ¿Quién falta? Yo, me. Otra vez, Magdalena. Mm-hmm. There is, in my job, there is a small soccer field. Una pequeña cancha de fútbol. Lo veo como negativo. Okay. Okay. There is a narrow. 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 The main highway. There is a narrow, sorry. Highway. No sé si se pronuncia. Pasarela. Así lo escribo. Como. Highway. ¿Autopista? Highway. Como. Highway. Ajá. Highway. Highway. Ajá. Autopista. Highway. Highway. Eso quería decir, autopista. Como vestíbulo, como pasillo, vestíbulo, algo así. Ah. No. That is aisles. Aisles. There is an aisles. Yeah, let me write it for you in the chat. Okay. Aisles. Aisley. Something like that, yeah. Mm-hmm. Yes, también pueden decir para pasillo. Corridor. Corridor.
Por ejemplo, en los supermarkets, en los supermercados, right? They have corridors. Teacher, yeah. Y para eso no aplicaría halls. Pero es que eso lo oí en una canción. Sí, pero es que halls son más que todo como salas grandes. Halls. Ajá. Mm. Ajá. Por ejemplo, la okay. City Hall, la alcaldía. Ajá. Yes. Okay. Yo oí la frase the pools halls. Ya. Yeah. Iba en esa okay. línea. Uh-huh. Yes. Okay, thank you. Excelente, muy bien. Vamos a la sesión general. No, no lo escucho. No escucho. Teacher, no se le escucha. ¿No? Yes. Okay. Yes. Bien, bien, bien. Okay. So, bueno, yo los escuché a ustedes ahora. Bueno, no. De hecho, ustedes escucharon a ustedes mismos. Ahora yo los quiero escuchar a ustedes. Reina, sus ejemplos, your examples. Ajá. Okay. In my job, there is not a big kitchen. Okay. There are important documents. There is confidential information. Information. Mm-hmm. Yeah. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Reina. Reina, select the person, please. You want to listen? Select a person, select a student, please. Okay. Carla. Carla, okay, Carla. Okay. Mm-hmm. In my world, there are two beautiful bars. There are comfortable rooms. Okay. In negative, there is dirty employees' rooms. Okay. And there are a small cafeteria. There are small cafeterias. Okay, thank you. Carla, select the next person, please. Ah, Carla. José. Okay, José. Ah, okay. Y José es como, ay, porque a mí. Ajá. Ok. I'm sorry. No hay problema. There are clean offices. Ajá. There are big offices. Ok. Negative. There is a cold place at night. Yeah. There is a small parking lot. There is a small parking lot. Ok. Parking lot. Excellent. Thank you, Jose. The next person. Selecciona la siguiente persona, usted, Jose. Luz. Luz, okay. Luz. Okay. There is a dairy kitchen. Uh-huh. There is a narrow work area. There are two clean bathrooms. Okay. There is a huge garden. Okay. Excellent. Mm-hmm. And the next is Ileana. Ileana. Okay. There are socks next to on the carpet. There aren't socks next to on the carpet. Finish. Excellent. Thank you very much. And the last person, Ileana. Me parece. Yvette Ramírez. Who? Yvette. No. Yes, yes, Yvette. Yvette, okay, Yvette. Okay. That is my office. Is small. Okay. There is
There is a work cafeteria There is a garden. Comfortable. Yes. There is a garden on my work. It's beautiful. There is a garden in my work. Yes. En el chat les he compartido una palabra. Comfy. Comfy es lo mismo que comfortable. No es muy usada, no es muy común, pero es válida. ¿Ok? Es válida y tiene el mismo significado. Comfy. Comfy. Creo que es más fácil de pronunciar, ¿verdad? Yes. Comfy. Comfy. Yes. Y es lo mismo que comfortable. It's the same. ¿Ok? Perfect. Muy bien. So, well, to close up this exercise, para ir completando ese ejercicio, es esta última parte. The last one, la última. Exercise number 5, en la página 44, page 44. Complete the sentences using the words provided. Tienen que construir ustedes la oración con las palabras que les proporcionamos acá. El adjective y el lugar. El adjetivo y el lugar. Small gym. New training rooms. Clean cafeteria. Smart meeting room. Unpleasant bathrooms. Tiny cubicle. Okay? Do it, please. In this moment. Teacher, I have a doubt. We will write a sentence with a verb, a noun, and an adjective, right? For example, there is a small gym. There is and there are. No necesariamente, solo ese es un ejemplo. Okay, yeah. Thank you. That's just an example. Sí, solo es un ejemplo. That's just an example. Once you finish, you let me know. Okay.
Finish. Thank you, Los Angeles. Teacher. Thank you. Thank you. Teacher, yeah. How do you say instalaciones in English? Facilities. Excuse me? Facilities. Facilities or facility? Facilities. Facilities. In the chat, I have written the word for you. Okay, okay. Mm-hmm. Yes. Okay, finish, students. Yes, teacher. Yes. Okay, what about the others, los demás? Yes, not yet. Sí, todavía no. Finish. Yesenia, Lizeth, finish. Yeah, okay. Yes, teacher. Okay, excellent. Yes, yes, yes. Okay, if you want, we can check together right now. Let's check together. Let's revise, if you don't mind. Well, here we go. Number one, small gym. Uh-huh. I have, the gym. Have a small place to relax in. Like this, Luz. Yes. Okay, thank you. ¿Alguien que me quiera compartir el número dos? Hi, teacher. I am. Okay. In my world, do have a new training rooms in second level. In the second level, en el segundo nivel. Ah, level. Level, ajá. Okay, like this, así, Ileana. In my world, we have. Yo le había puesto to have. No, así sería. Sería lo corriente. We have. Okay. Okay. We have new training
rooms in the second. Yes, solo errores de ortografía, pero ya lo voy. Excellent. Thank you. Number three, el número tres, ¿quién me lo quiere compartir? Number three. Me. Okay. In my work, there are clean cafeterias. Thank you. Muchas gracias. Number four. Me, teacher. Uh-huh. The meeting rooms have smart technology. The meeting room has smart technology. Has a smart technology. Yeah. Uh-huh. Excellent. Muy bien. Thank you. Number five. Ajá. ¿Quién quiere compartir el número 5? Number 5. Nobody. Nadie. Ajá. The park. Me, teacher. Ok. In the park. Ajá. It's in, ¿verdad? In the park, there are unpleasant bathrooms. Bathrooms. Repeat me, please. Bathrooms. 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 Yeah. Bathrooms. Bathrooms. Uh-huh. Hay baños desagradables. Uh-huh. In the park, there are unpleasant bathrooms. Unpleasant. Unpleasant. Unpleasant bathrooms. Unpleasant. Yeah. Correct. Unpleasant. Bathrooms, yes. Number six, students. Número seis. Number six. Me, teacher. Okay. Reina. In my job, we have tiny cubicle. This is the pronounce. In my job, we have tiny cubicle. Así, Reina. In my job. Terminar. Perdón, Magdalena. Yes. No. Okay. No, teacher, I'm sorry. Solo estoy thinking with my voice. Ah, okay. Reina, in this case, in my job, we have tiny, repeat, tiny. In my job, we have tiny cubicles. Cubicle. Yeah, it's cube. Perdón. It's cube. Cubicles. Uh-huh. Cubicles. Exactly, yes. Tiny cubicles, yes. Very, very good. Thank you. Yes, in my job, we have tiny cubicles. Thank you very much. Yes, that's how it goes, yes. So remember that these are the adjectives, right? Don't lose the track of these. They are adjectives, and the adjectives tell you how something is, right? Like the superficie or something. Like in this case, we have what? Tiny, this is the one we have in here, right? Tiny, smart technology. That's another one we have, right? So we have to focus on using them like that, right? Very, very good, students. That's how it goes. Thank you very much. Yes. So this is the part related to the adjectives. Remember that we can describe it as many other forms as possible, right? So we can describe like the ways in which our job, our work environment is, right? Like for example, my job is very big, right? My workplace is big. My house is small, for example. My office is very small. You can combine like one and another. Pueden combinar. Eso es la destreza, ¿verdad? Que tienen que desarrollar. For example, I can say that my office is small, but comfortable. Es pequeña, mi oficina es pequeña, pero acogedora. Okay? It's small, but comfy. So that's how you
put it, right? Así es como ustedes lo colocan. The production area of my company is large, right? Es inmensa, for example. Yeah, the financial department of my company is large. That is just to give you a simple example, right? So that's how it goes. Perfect, 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 perfect. So do me a favor, please, just to make like a final activity to close up this part. Tell me something that you really learned. Quiero que me escriban en el chat, así de una manera bien rápida, cuál ha sido el aprendizaje más significativo que han tenido en este módulo. Please. Y de preferencia que lo hagan en inglés. Please, please, please. Okay, so yes, increase the skill to listen in English. I learned question. El mío se me fue así, sí. Ah, okay, no, no hay problema. Dice, perdón. No, it's okay, Lizeth, no se preocupe. Yo sé que eso sucede, no hay problema. I learned to do questions using do and does, okay? My learning has been in pronunciation, use of articles, adjectives, and the reason there are, okay, very good. Yes, así los demás complementan ahí su idea, please. You write it in there. I learned to conjugate and make complete sentences, the pronunciation of words, right? Let me see. I'm really happy because I learned to use the singular and plural prepositions, adjectives, verbs, the reason there are. Wow, a lot. My learning has been in pronunciation. Mm-hmm. The pronunciation of more words, more vocabulary. Teacher. Uh-huh. Teacher, we will read everything in the chat. Just one thing, una o dos cositas que aprendió, ah, okay, que fueron bien significativas. Huh? Okay. Pronunciation of the words, conjugation of verbs, singular and plural numbers. Mm-hmm. Okay. Okay. Very good, yes. Yes. Excellent.
the pronunciation of new words. Excellent, muy bien. Excellent, 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 students. That is totally correct. Thank you, thank you, thank you. Muy bien. Excellent. Well, you have learned a lot, as I can see in there. Yes. Yes, thank you, thank you, thank you. Very good. Bien, excellent, 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 excellent. Bien. You have learned a lot, as I can see. I can see it in there. New vocabulary and everything, right? Quiero saber, ¿qué compromisos tienen ustedes para seguir aprendiendo inglés? ¿A qué se comprometen a seguir haciendo para seguir aprendiendo inglés en el futuro? Me gustaría escucharlo, ya sea en inglés o en español, como ustedes gusten. Ajá. Your question is, what things we will continue to practice your English, yes? Okay. I will listen in English and practice in my mind every day with everything. And ask to Google Translate one word that I don't know. But don't depend. Sí, pero no dependa mucho del traductor, okay? Okay. Okay, perfect, perfect, perfect. Yes. Somebody else, alguien más? Luz, and then Jose. I changed the language of my cell phone. Okay. I watch series at English. In English? Or okay. In English. Perfect. Listen some audios in English or some series in English. Nice. Very good. Movies, someone else. Continue practicing. Excellent. Watching movies. Yeah, very good. Bien. Well, I feel happy. Termino el curso muy feliz y no precisamente porque sean vacaciones, no. No, de hecho termino bien, bien, bien feliz, ¿verdad? Y creo que eso nos pasa a los maestros y esa es como que la magia de todo esto. Fíjense, que formamos esta pequeña familia en un grupo y se nos va en un tiempo corto, ¿no? Los que son maestros saben eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se siente? Ok, pues yo me quedo feliz, clase número 20, lo logramos. Siento que hace poquito fue que clase número 1 lo recibí, todos así como con miedo y le digo al teacher y todo eso y ay Dios, no puedo hablar, no puedo participar. Hoy ustedes participan y todo lo que me dicen es correcto. Yo les hago pequeñas correcciones siempre en pro de que ustedes vayan mejorando. Entonces eso es muy bueno, ustedes están siendo autónomos de su aprendizaje y de hecho de eso se trata, el empoderamiento. Perdón por ponerlos a practicar mucho. Yo sé que a veces me excedía con un ejercicio y otro y practiquemos y a la sala de discusión y veamos este ejercicio y este. Pero es en eso, ¿verdad? Nivel 1. ¿Sienten que han aprendido bastante? ¿Poquito? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes. Nice, nice. Entonces, eso. Ok. Yo los motivo a que ustedes sigan aprendiendo el idioma, sigan practicando, no desistan de aprender inglés, miren que el inglés les va a ayudar para muchas cosas. La gente solo piensa, pero es que sí, esto me va a ayudar a posicionarme mejor en el trabajo. Sí, tiene mucho que ver, pero esa satisfacción, ¿no sienten esa satisfacción cuando yo les digo sí? Perfect, está correcto. Y ya ustedes ya saben y ya dominan eso. Una vez cumplido eso, es que ustedes ya dominan la estructura. ¿Ok? Y solo en el nivel 1, imagínense todo el vocabulario que han aprendido y las estructuras en el nivel 1. Y que no nos estamos viendo así en cuerpo presente. Estamos solo viéndonos a través de las cámaras, ¿right? Entonces, eso. That is it, ¿right? Sé que muchos se asustaron porque hablé casi que en todas las clases, la mayor parte en inglés y bien poco en español. Yo sé que eso, pero es para que su oído se vaya acostumbrando, ¿verdad? A escuchar inglés. Va a haber un punto en que no van a necesitar absolutamente nada de español. De escuchar nada de español.
Y esos pequeños cambios que ustedes han estado haciendo en el inglés, poniéndole esto, quitándole esto, eso les va a abonar mucho. Pues no los puedo ver a todos en cámara porque algunos tienen su cámara desactivada por uno o otro motivo, pero igual yo voy muy feliz, voy bien contento y que esté organizando esta información, voy a estar con esa mezcla de sonrisa y sentimientos encontrados que ya les di mi parte, mi contribución a su aprendizaje del idioma inglés y pues ahí quedan ustedes, ¿verdad? No se desistan, sigan aprendiendo, ustedes van por buen camino, que a veces el sacrificio es bien complejo porque tienen que, bueno, llegan de sus trabajos, claro, y llegan cansados, se comprende. Pero ese sacrificio, ese granito que ustedes están haciendo, den por sentado que va a rendir frutos. Eso va a rendir frutos tarde o temprano. Entonces, mi mensaje para ustedes es sigan practicando inglés como sea la manera, ¿verdad? Espero que aprovechen estas clases, si siguen estas clases en los siguientes módulos, aprovechenlo. Dios mediante, nos veamos en el otro módulo o en otros módulos posteriores, quién sabe, ¿verdad? Eso no lo descarto. Entonces, pues ahí vamos, ¿verdad? Yo muy feliz, muy satisfecho con el desempeño de todos, muy feliz y pues nada, ¿verdad? Seguirle echando ganas. Pues eso es todo. Completen su examen final, sus tareas, los espero esta noche para que lo completen, ya para medianoche específicamente, poder descargar todo eso y empezar a trabajar y arreglar todo eso, ¿verdad? Entonces, completen su examen final, los que no lo han completado, sus tareas de esta semana, las que les corresponden, complétenlo, por favor, yo los espero, cabalito, y podemos salir 11:30. Entonces, eso, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan. Muchas gracias por soportarme estas 20 clases. Yo sé que fue un reto, pero lo lograron, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno. Se me cuidan, pasen feliz noche. Solo se me queda Lisset porque le debo sus minutos de asesoría personal, ¿verdad? Hicimos el cambio, ayer los tuvo Luz y ahora los tiene usted rapidito, ¿ok? Gracias, teacher. Demás, gracias. Nos vemos en otro módulo. Bendiciones. Bye, bye. Thank you, teacher. Bye, adiós a todos. Take care. Adiós. Bye, bye. Adiós. Bye. Take care. Bye. Okay, adiós. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Bye, Magdalena. Take hey, care. Gracias. Bye, teacher. Bye, Claudia. Bye, Cristian. Bye, Reina. Take care, Diana. Bye, bye. Bless you, teacher. Bye, Carlota. Teacher. Bye 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 Liana, take bye, care. Teacher. Bye bye. Yves, bye bye, take bye. Care. Bye. Bye, see you. Bye Diana, take care. Yes, Christian. Bye teacher. Bye bye Diana, take care. Nice to meet you. Gusto haber trabajado y conocido a ustedes. Yes, yes. En Magdaleno, there you go. Ahí quedan sus órdenes para lo que te había goodbye. Dicho, ¿verdad? Goodbye, goodbye. Yes, bye bye. Yes. Okay, Lisette. How are you, Lisette? Ready? Okay. Bien, Lisette. Pues usted me indica, tiene estos minutos para preguntarme alguna duda que haya quedado sobre algún tema o si quiere practicar algo en específico para ir cerrando la meeting. Okay. Bueno, básicamente lo que me cuesta más es crear la estructura. Uh-huh. A veces como prácticamente en español, o sea, lo decimos de un orden. Cuando ya queremos crear la estructura de la oración, o sea, es como que... Changes, o sea, lo que quisiera cambia. Saber que, digamos, para hacer una oración, ¿va? Lo que es, va primero es el verbo, o sea, la acción, verbo, y después, digamos, como el complemento, o primero el complemento y después el verbo. Explain it, as you explain it, tal cual usted lo acaba de explicar, así va. Uh-huh. O sea, ¿cómo? First the subject. Ah, ok. Right, primero el sujeto, okay. Luego el verbo, y luego... El complemento. Exacto. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es mi ejemplo? Él dice, cocina tacos. Dice... Cooks tacos, right? Lisette cooks tacos. Yes, that is my example, right? And I have it in here. Mm.
Yes, y ahí vamos. Es cocinar. Sí, vamos. Exactly. Yes. Y ahí va mi acción, ahí va mi cadena, así como usted le dice, ¿verdad? El orden, the structure, right? So it's gonna be the verb, well, the subject. En este caso, el sujeto, ¿verdad? The subject, right? The verb. Yes. ¿Verbo o acción? O sea, independientemente, bueno, que no, o sea, si hablamos de verbos, estamos hablando de la acción que se está haciendo. Exactly, ¿no? Correct, ajá. Por eso en algunos momentos, en algunas situaciones, Lisa, usted va a ver que dicen action verb, or the action, pero usted no se asuste, usted entienda lo que es el verbo. It's the verb, ¿ok? Ok. Y también el object, el objeto, o el complemento, como usted le llama, ¿verdad? Lisette, it's tacos, or cooks tacos. ¿Y a qué responde mi pregunta? What does Lisette cook? ¿Qué es lo que Lisette cocina? She cooks. She cooks tacos. Ajá. Tacos, exacto. Pero ya es como una tercera persona, ¿no? ¿Cómo? Exactly, third person. Sí, porque ya está hablando diciendo ella. Ajá, ¿qué es usted? Okay. Lisette, ajá, she. Puedo decir, Lisette cooks tacos or she cooks tacos. I can say either or. Y en este caso se puede utilizar, o sea, ahí si no sé, de she y her, ¿verdad? ¿O no? No, she. Ya her es para otro, es otro uso. For example, I need to talk to her. Necesito hablar con ella. Ahí her ya no es sujeto, sino que es el objeto de la oración. I need to, I need to talk to her. Right, aquí ya es un objeto, el objeto de la oración. ¿Con quién? To her. Ajá. Oh, ok, entonces cuando hablamos de her. Yeah. Y son los adjetivos posesivos, pero no. No, son los object pronouns. Son los, ajá. Los pronombres según el objeto, object pronouns. Uh-huh. Según el objeto de la oración. Uh-huh. Ah, ya. Ajá. Ok. Ya. Okay. That is it. Sí, ese es. Sí, es que más que todo eso me cuesta. O sea, diferenciar, digamos, cuando va el she, her, you, your, y eso sí. Uh-huh. Sí, sería. For example, aquí le borro, permita. She is my student, for example. Uy, sorry. She is my student. Permítanos, no sé por qué no me deja escribir. No sé si lo puede ver ahora, Lizeth. Ese ejemplo. Sí, ¿qué es? ¿Qué otro me dijo? She, her, and. Digamos, un ejemplo de his. Ah, ok. Muy bien. Aquí se lo coloco. Aquí está. She is my student. Her name is Lisette. Ella es mi estudiante. Su nombre es Lisette. O sea que se pueden mezclar ambos. Correct. Para ser más completa como la oración. Pero separated, pero separados. Not together. Ah, ok. Ajá. He is, okay. Yes. Mm-hmm. Yeah. He is a teacher. His name is Kevin. Ajá. Entonces el she and her es para chicas, para mujer. ¿Okay? Y el he and his es para hombre. ¿Ok? Yeah. Mm. Ok, teacher. Ok, ok. Uh-huh.
perfect, perfect. Bueno, teacher, yo digo que realmente solo en esas seis que tengo, tenía ciertas dudas y la verdad que igual lo voy a estar reforzando. Yeah, right. Have they been effective? ¿Han sido efectivas las clases para poder trabajar esto más ameno? ¿Sí? ¿Le han ayudado a aclarar las dudas? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, por supuesto. Ok, perfecto. ¿Y aquí le aclaré o no sé si le dejé con más dudas? No, sí, está súper claro. Súper, okay. Súper claro. Pero como le digo, simple y sencillamente voy a tratar de practicar más en el sentido de al escuchar, digamos, la oración completa, al estructurarla imaginariamente cómo va escrita. Ajá. The structure, la estructura. That is correct. Nice. Okay, very good. Muy bien, Lizeth. Nos vemos. Te me cuida, siga practicando. Okay. Okay. Yes. Thank you. Muchas gracias por todo, teacher. Sí. Ya sabe, ahí estamos para ayudarle. Cualquier duda, pues ustedes pueden conservar ahí el nombre, right? The number. Okay. And you can contact me if you have questions. I can help you with that. Mm-hmm. Yes. Okay. Thank you. So, bye-bye, Lisa. Take care. Bye-bye, teacher. Take care. See you.